hand off my hip and kiss my lips, kiss my lips, kiss me all over. Are you gonna take that risk, cause we're only getting older. I said kiss my lips, and do it all over. I know you weren't expecting this tonight. And get your hand off my hip. Otra vez a Piovi, el centro del número 8 al segundo palo. Ahora Gioda alcanza a sacar de cabeza la pelota que le quedó a Gral. ¡Gol! ¡Gol! ¡Y Almagro! Lo hizo Gral y por fin, de una vez por todas, el equipo de la Riva justifica la diferencia, extiende la ventaja y en 32 minutos de este primer tiempo... Sanzabal en función a Acosta. Cáceres que va al área, tocó para que le quede a Menéndez, pero vuelve otro día, ¡gol! Llegó el zurdo Gral para empatar con suspenso en San Francisco. En casi media hora de la parte final, Gral iguala Atlético 1, Sportivo 1. Así es este deporte, por eso se dice que es tan lindo, tan emocionante, tan atractivo. Se lo veía mejor a Sportivo Belgrano, no había aprovechado sus momentos Atlético Tucumán. Bombazo de Jiménez. Va Olivera, a ver Gral que le pega al arco. Nuestra profesión, nuestra dignidad. Gran Reñero tiene el segundo. Sí, 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 sí. Gol, 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 gol. ¡Gol! Magro presionando bien sobre la salida. Por eso lo obliga a sacar largo. ¿Y quién lo toma, Reñero? Cuco que se coloca cerca de red, sin tomar ningún tipo de marca. Muy buena habilitación de Gral, ¿no? El que se tira atrás. Y un Reñero que está absolutamente solo. Fíjate vos que no sale marcando. Va picando, se va metiendo entre los centrales. Lo persigue ahora como puede el jugador Cuco. Uy, qué buena esta. Atención, Reñero para atrás. Tiene el tercero. Sí, Reñero. ¡Oh! ¡Gol! Digo, ataques a fondos del conjunto local. Fíjate, aquel que queda enganchado es precisamente el Colo Re. Y después... la habilitación, muy buena jugada, ¿eh? Fíjate, nuevamente Gral, muy buen sombrerito y después toda la habilidad y la cabeza levantada para no ser egoísta y habilitarlo a su compañero de ataque. Mirá, qué imagen bárbara esta, cómo va con la cabeza bien arriba, la vista levantada, porque sabe que de esa posición es complicada la definición. En estas eliminatorias que vienen un poco complicadas para la selección que ahora dirige el Patón Bausa. Gral, Reñero solo, a ver, tiene Gral, va por afuera buscando otra vez Ruiz Sosa. Se viene por afuera Iglesias también. Pesos para las divisiones inferiores.
con todos los titulares. Sí, sí, claro. Aquí está con la pelota gran, la tiene el zurdo, pica Reniero, va Ruiz Sosa. Ya lo vio Ruiz Sosa, la marca de Menéndez, no se frenó, pasó, jugó para atrás, la tiene gran. Atención, señores, va Ruiz Sosa, Reniero va por la... Se anima a pegarle, Escatolano tocaba para Piovi, deja correr para gran, el zurdazo, y el arquero. El arquero Perafán manda la pelota al tiro de esquina. Avisó otra vez Almagro, le pegó Graal de zurda. Exigió el arquero Perafán, hay córner para Almagro. Muy buen pase de Escatolaro para Graal. Se viene el tercero de Almagro. Me pregunto, va el número 7 frente al arquero. Espera, es un golazo. Y la pelota que rebotó. Rebotó en Cabral, rebotó en el arquero Perafán y se va el tiro de esquina. Otra vez empieza a lastimar Almagro por la izquierda. Lo tuvo Graal, esta vez ingresar por Graal Michele. Ledesma podría ser buscando algo de movilidad. Altamirano, un poco de juego más entre los centrales. Menos mal que está lesionado Gran, le digo, gran habilitación para Reniero. Y... de ver a su equipo. De arriba Reniero, balón al área para Gran, le puede pegar a Gran. ¡Gran! ¡Palo! ¡Escatolaro, gol! ¡Gol! Espínola. Gran. Buena pelota de Graal para Iglesias. ¡Ah! Pega en el defensor de... en este caso, aferrándose a ese puntito, aferrándose al empate. Francisco Graal, controla el 7, aquí está Graal, estamos en Teice por Play, está la B Nacional en Teice. La roba Magnin, quería apoyarse en Orfano, muy buena maniobra personal ahora, el volante de Serrafo de Graal. Gallegos mete una pelota profunda, interesante, va Graal, le pegó Graal, contra, lo justo y necesario, sin sobrarle absolutamente nada, va Graal, muy buen cambio de frente de Graal, lo vio a Espínola, la reprogramada, la que se postergó, la fecha 6, entre semana, la pelota de Graal, muy buena, ahí está Ledesma y el empate, el centro, contra Pierna, la recuperación es de San Sotre, ahí luchando, el jugador Chávez, quería... Francisco Graal, por la izquierda viene la pelota ahora para aprovechar esta jugada. Aquí se viene Graal, la pasa Ruiz Sosa, con espacio se viene Almagro, la pierde. Este es Sansotre, lo busca a Reniero, que ganó arriba, ganó de cabeza y que se viene ahora por derecha es Graal, el enganche de Graal. La cuida Graal y tiene espacios. Y... se viene Almagro, atención con esta. No pudo, bueno. El pase de Graal es bueno, no llegó a conectar de cabeza. Con Reñero, que entregó para Graal. Escapa el zurdo. Se viene Graal para la réplica. Comienza a correr por el costado izquierdo. Iglesias. De Gallegos. Con el muslo sacó el perrito. Graal con la pelota. Está habilitado y está el empate. Está el empate al mano por derecha. Atención. El centro de Reñero. Muy pasado. Intrometía entre la pelota y el centro. Este es Graal. Sigue 16. Tocó bien para Matías Morales. Para Castro. Marca Escatolaro. Buena marca de Escatolaro. La recuperó y acá la tiene Graal. El pelotazo para Ruiz Sosa y puede estar el tercero. Se viene Ruiz Sosa. A buscar el balón el Villo. Ganaba, ahora Graal. Al piso Graal, tiro libre. Primera falta a favor de Almagro. ¡19 de la primera B Nacional que tiene a Francisco Graal! Abre Graal. La zona que mete el centro ahora. Por... otra vez Francisco. Se la queda Almagro, va. Toca Chávez. Ruido redoblante, Reñero en el área. Se la queda.
centro, pie zurdo, balón adentro. Cabezazo de Gral alto. Pero cuando Almagro mete tres o cuatro pases, tiene la facilidad de llegar. De aquí al final de diciembre, por ejemplo, el próximo ante Gran Ladrón el día martes. Ruiz Sosa, hoy quiere ganar el equipo de Felipe. Entregó, jugó para Gral. Se defiende para nada. El centro que vendrá. Cantolaro. Se la queda por aquí Almagro con Gral. Otro que busca posiciones en la cancha, Gral. Con el correr de los minutos. Piovi. Buena chance. Ronconi. El centro al área. Ahí va, Gral. Lo de esquina. Decimos, si acierta el tricolor, lo puede liquidar. Se viene Gral. Iglesias. Gral. Iglesias. Miró. Balón que lo juega por la zona de Morales. Gral. Por allí aparece Borrón Espínola. No llega el balón. Más atrás. Aquí está Gral. Toca al medio para Cantolaro. Otra vez la pelota para Gral. Juega bien Almagro. Abre la ave. Se florea Almagro con la pelota. De primera Gral toca para Ruiz Sosa. El toque para Gral, de primera quiso dar el número 7, la pelota que no se va. Le quedó otra vez a Gral, ahí va el número 7, toca para Chávez, peleador del golpe del primer tiempo. El toque para Gral, se tira al piso Gral, la pelota que le queda a Ruiz Sosa. ¡Buena fal! ¡Y el arquero! El 10 que la pide, está como enganche Cantolaro. Este es Gral, juega más atrás. Este por eso el regreso y la vuelta al primer equipo de otro buen jugador siempre, Franco Quirós. Es Alexis Blanco, termina perdiendo. No buscaba nada. Por eso recupera y sale Almagro. No lo pide Francisco Gral. Aquí toca Gral. Hay una buena pelota para que encuentre a Francisco Gral habilitado. Acá está Gral. Va el 7. Toco Gral, escatolado de cabeza. Por el otro lado llegará Sansón. Cancha rápida. Reñero con la posibilidad de patear no haya querido rematar. Tocó Gral, Piovi. Ay, capitán Iglesias. A Iglesias. Reñero que la buscaba, Gral primero. Llama falta de la arriba, la tiene Gral. Ahí va Gral. Gral con la pelota. Juega para Cantolaro, la tira para Cantolaro, el chileno. Más Cantolaro. Tocando cortita por abajo, viene para Gral. Ahí va Gral, levantó el centro, Gral. Se la sacaron, le hablaron el disparo. Fue Alonso quien le cerró el camino, insiste ahora Almagro, viene Gral. Gral que la viene tocando por abajo, viene para Piovi, Piovi enganchó. ¡Está! ¡Fenomenal!